Hola. Hola. Bueno, Bien, no, esta vez sí que lo hemos hecho bien, ¿eh? La otra vez tuvimos bien. ahí unos pequeños fallos, pero esta vez a la primera, como se suele decir. Perfecto. Sí. Bueno, pues ya son las Sí. 9, ¿no? 9 horas de la noche aquí en España, porque nos estarán viendo más personas en diferentes puntos del mundo. Y si te parece, vamos a empezar este directo de Instagram. Bueno, primero, para poneros en antecedente, mi nombre es Merced, soy facilitadora de las formaciones de mente psíquica y presidenta de la Sociedad de Estudios de Mediums Psíquicos. Durante mucho tiempo, bueno, pues he ido trabajando en relación al estudio de la mente humana. No realizamos técnicas unidas a creencias limitantes ni sistemas de creencias, respetamos todas religiones, ideas, bienvenido todo el mundo, pero no obstante, nosotros tenemos una filosofía de entrenamiento en estado puro. Anteriormente, bueno, hicimos un directo así de WhatsApp con Noom, pero el primer directo que iniciamos por Instagram fue con el compañero Omar, que también, bueno, pues en Noom ya le conoces. Y bueno, tenemos un canal de radio en YouTube, Mente Psíquica, donde entrevistamos a profesionales de la mente humana, personas que se dedican a compartir, como es el caso de Nun, compartir esa parte de conocimiento con su propia creación, su propia experiencia. Y aquí estamos para ofreceros todo lo que podamos y sobre todo para que vosotros compartáis. Y dicho esto, y con la entradilla, iniciamos esta parte de, bueno, no diría entrevista, no diría compartir, ¿no? Porque mayormente vamos a realizar un compartir. Y primero, ¿quién es Nun? Porque Nun ya nos hemos visto tantas veces en la radio, en la tele. Yo ya sé quién eres, aunque en persona, y lo diré siempre, aún no hemos tenido ese placer de compartir nuestra parte magnética corporal, ¿no? Y sentirnos más cerca. Pero no obstante, bueno, pues me gustaría que te presentaras a las personas que ahora mismo están viéndonos. Bueno, sí, hemos compartido muchas veces. En su momento lo haremos presencialmente y lo celebraremos. Sí. Y hemos compartido tanto para mente y te firmaré el libro. Y bueno, sí, hemos compartido todo para mente psíquica. Y el otro día te entrevisté para Nunca Expansión. Y bueno, a modo de presentación, pues bueno, pues. Bueno, pues diré que colaboro como orador conciencial, por decirlo así. Es un término más, pero es entendible. Pues colaboro transmitiendo desde la experiencia y a través también de libros, retiros, congresos y presencialmente cuando así se da, pues a través de convivencias y demás. Y soy para colaborar, transmitir y expandir conciencia. No, has tenido un amplio recorrido de crecimiento, de transformación, ¿no? Que es la palabra que estoy transformando en mí también, integrando. Antes decía evolución, hasta el otro día entrevistándote, que me di cuenta que llena más el sentido energético, se reconoce más la palabra transformación. Has tenido un paso de transformación bastante enriquecedor en tu vida, porque Nun, bueno, pues nace en esta vida encarnada con un traje, es decir, con un físico, con un nombre. ¿Y qué sucede para llegar a ser la persona que eres ahora con, bueno, pues eres la misma materia, pero con unas habilidades, desde mi percepción, unas habilidades psíquicas y una percepción extrasensorial muy, muy entrenada? ¿Qué sucede en ese camino? Cuéntanos. Bueno, pues como se cuenta en el libro Viaje a la Divinidad, pues en verdad, pues el antes y después trascendental fue la experiencia de realizar el Camino de Santiago. Lo he realizado en dos ocasiones, de forma
individual, luego en grupo con algunas personas que querían realizarlo porque habían leído el libro y entonces lo hicimos un año juntos en grupo. Pero vamos, lo que se cuenta en el libro y el trascendental antes y después fue las dos ocasiones que lo realicé sin compañía. Y bueno, pues fue muy potente, sobre todo la segunda vez, que ya he contado muchas veces, algunos ya lo han escuchado. He visto que hay dos personas que ya me conocen y me siguen en otras redes sociales como, y en los encuentros de Zoom que hago, como Darío de Uruguay y desde Colombia Luis Carlos, que aprovecho para saludar a ellos y a todos. Y bueno, quienes ya me conocen pues saben esas experiencias y para los demás también cuento, pues que la segunda vez fue realizado en silencio y sin dinero. Entonces fue muy potente porque fue una entrega total a confiar en la vida y a plasmar, a integrar y a unificarse con el mensaje que unos días antes fue escrito, y es cuando vives con amor y paz, nada te falta. Me entregué a la vida, luego en su momento integrando que yo mismo soy una expresión de la vida, como todo ser sintiente. Entonces, desde esa entrega, esa confianza, pues está ya integrado lo que soy y que vibrando en amor todo y en paz, todo se da. Un proceso, un recorrido que en esa transformación, bueno, habrás tenido diferentes cambios a nivel sensaciones, mente, habrás canalizado sensaciones y sentimientos, habrás sido, no obstante, en el inicio de la transformación, una bomba, ¿no? Porque cuando vamos transformando la energía, hay esa parte de caída cuántica para crear una elevación, disculpar, una elevación en esas partículas y en ese conocimiento. Yo voy a hablar en mi idioma, voy a compartir con con las palabras que yo empleo con mi sentir, pero vamos, Claro, es lo mismo, es por poner efectivamente. palabras y que la gente, bueno, pues sepa, ¿no? Esa definición. Sí. ¿Cómo llegaste a... Bueno, ¿cómo llegaste? Sería una pregunta absurda porque realmente son sensaciones que se pasan, pasamos ese duelo, pero ¿cuáles de las experiencias que viviste fueron más fuertes para ti con esa explosión? ¿Alguna anécdota en ese camino de Santiago o antes? Lo que recuerdo es, que puedo compartir obviamente con toda naturalidad, son dos momentos del camino, pero son integrativos y expansivos. La cuestión de la trascendencia de la identificación con los traumas que pudo tener la forma física, con el dolor, ya no hay un recordatorio porque es como si no lo hubiera vivido. Ya la forma física tenía traumas, dolor, sufrimiento, identificaciones, pero ya llega un momento en el que eso se transforma, se trasciende y ya no hay recuerdo de todo eso. Entonces, lo que No, 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 te estoy escuchando. sí puedo contar a modo de experiencia son dos hechos en el camino. Uno es una meditación que reitero, ya algunos lo han escuchado varias veces, está en el libro. Es ese momento en el que el octavo día del Camino de Santiago, realizándolo en silencio, pues estaba con los ojos cerrados, meditando y sentado. Hay muchas formas de meditar, pero en ese momento estaba con los ojos cerrados y sentado. Y al abrirlos, pues la vista se fue a un árbol, a un arbolito, que estaba analíticamente torcido. Pero ahí se empezó a abrir la gran visión de ver más allá de la forma física. Entonces vi que ese arbolito, sentí que ese arbolito, y lo sentí con cada célula, con todo, que ese arbolito, más allá de su aparente apariencia, ¿no? Pues era perfecto y era bello. Y luego volví a cerrar los ojos y volví a sentir, la vista se fue a otro arbolito, analíticamente torcido, pero lo sentí igual, perfecto, bello, y eso hizo integrar de tal forma
que cada arbolito que representaba cada persona, cada circunstancia, más allá de la forma, es perfecto y es bello. Entonces, esa integración se dio con esa experiencia con los arbolitos, viendo su luz, viendo, sintiendo su perfección, y eso se trasladó a toda circunstancia. Por eso ya no hay identificación con víctima de las circunstancias, todo es vivido como una oportunidad. Y con cada persona. Luego hay otra experiencia, pero si quieres compartir algo de esta. Sí, cuando estabas compartiendo, me venía a la mente, bueno, una parte de la teoría de la psicoterapia transgeneracional, donde canalizamos las sensaciones y vemos, ¿no? Nos miramos, vamos a decir mejor, nos miramos, pero no nos vemos como materia, sino que nos vemos, fijaros, no nos sentimos solo. Nos vemos como energía. Es esa parte tan maravillosa que describes de quitar primero el apego a esa parte de la materia, ¿no? Y a esa parte material, sentir la propia esencia y además liberar el estado de victimismo en circunstancias que nos rodean. Es lo mismo, ¿no? O sea, me refiero, es lo mismo llevado a lo que yo conozco y es muy interesante porque yo realizo una técnica NUM, que es de entrenamiento para la mediunidad, para desarrollar la parte mediúnica, que es con cosas materiales. Cogemos algo, ¿vale? Se percibe, se siente, y a partir de ese movimiento activamos lo que es la parte de las capacidades extrasensoriales que conectan con las ondas cerebrales, entramos en estados de conciencia elevados. Por lo tanto, no vemos la materia y nos resulta más fácil a los médium colocar las sensaciones y esas entradas dimensionales. Fíjate qué importante es llevar lo que es la transformación al estado puro, ¿verdad? Tanto las habilidades psíquicas y mediunidad que la gente se cree que solamente se puede entrenar con una figura, con una vela, con un filtro. Y no obstante, estamos viendo lo mismo, porque el recorrido que tú haces, esa experiencia, activaste todos tus sentidos, tanto físicos como, pues eso, extrasensoriales. Por lo Sí, tanto, es esa parte, ¿no? la intuición se ve desarrollada, que es Claro, otro claro. sentido que está ahí, que para muchos, todo el mundo la tiene, la intuición, más o menos desarrollada, pero a veces se sabe sin saber, porque, bueno, está esa intuición, o algo que la mente te dice, esto no tiene mucho sentido, pero intuyes. Sientes de alguna forma que tiene sentido, ¿no? Recorrer ese camino o algo en concreto. Desde ese momento, obviamente, la intuición se vio desarrollada Claro. y bueno, pues entonces se abre el contacto. Ahora voy a utilizar algunas palabras de las que tú utilizas. Se abre el contacto con otros campos cuánticos, o sea, o con otras. Bien. Claro. Si es que ir más allá, ¿no? De esas sensaciones, esa visión, entrar como siempre te describo, desde el día que te vi por primera vez, esto queda muy romántico, ¿no? Desde el día que te vi por primera vez en un vídeo, que luego le dije a Hugo, Hugo, mira este chico, qué peculiar que es, que para el vídeo, o sea, vuelvo a decir, y lo dije en otro programa, que lo que más me impactó cuando vi tu imagen, ¿vale? Era una imagen de un vídeo, era la capacidad de parar el tiempo. Claro, las personas que desarrollamos con un entrenamiento esa parte de la clarividencia, ir más allá de los estados temporales, somos capaces de detectar, ¿no? La imagen, pero si va muy rápido, una persona con mucha ansiedad, si va canalizando, y claro, en tu caso era un movimiento. Yo me quedé flipada, o sea, disculpa, pero yo decía, ¿cómo lo hace? Hablabas, movíase la cabeza y la imagen era como Matrix, se iba colocando y se sentía, y fíjate que esto era a través de una pantalla. Llego a estar allí en la sala Kendra y bueno, yo creo que hubiera levitado contigo.
Pero esa parte, no, lo digo en serio, esa parte de la capacidad que tiene una persona a través del silencio y las palabras directas con un sentido, cada uno nuestro sentido, pero con una fuerza, hace que disfrutes de la sensación y además integres mejor todo lo que está diciendo esa persona. Y realmente, de verdad, llevo muchos años dedicándome a estos entrenamientos con muchas personas, con personas que comparten sus experiencias espectacular, ¿no? Porque hay gente que, bueno, tiene unas habilidades psíquicas increíbles. Yo le digo que son los superhéroes de Marvel, pero en versión, pues eso, sin uniforme, ¿no? Sin traje. Y eres de las personas que he conocido que lo haces tan sencillo, que es bonito, ¿no? Porque yo creo que la sencillez en la naturalidad es donde empieza la esencia y el poder llevar lo que tú dices, transmites a la propia perfección. Yo recojo de ti lo que a mí me llega por alguna experiencia o me hace recordar algo que tengo que sanar. El Camino de Santiago es un proyecto que yo tengo pendiente de realizar. En su momento quise quitarle una importancia religiosa, porque solamente conocía, y disculpa mi ignorancia, no he querido investigar más, pero porque me gusta también luego llegar, investigar, escuchar a la gente, ¿no? Recibir esas percepciones energéticas, esa parte de los campos mediúnicos. Pero indagando un poquito, me di cuenta que el Camino de Santiago siempre se relacionaba con la historia de un santo, pero también había una historia de un camino de las estrellas. ¿Sabes algo de esta historia que te estoy trasladando? ¿El camino de las estrellas te resuena? En este momento no me suena. Lo que me surge decir que el Camino de Santiago es un camino realizado por millones de personas a lo largo de la historia y en algunos espacios y lugares del camino se puede experimentar esa energía, tanto porque pasas por momentos de naturaleza como, bueno, pasa por distintos lugares y a veces se puede percibir esa energía. Y tú que eres sensitiva y que además hemos hablado de que cuando vas a un lugar puedes sentir incluso la historia, pues habría momentos en los que, dicho así coloquialmente, fliparías. En colores, además. Sí, pero ¿lo relacionas con algo religioso o con algo energético? ¿Relacionas que va unido a una historia con una connotación religiosa o es un camino donde las personas entran en un estado de silencio y dejan ahí sus recuerdos? Pues hay muchas formas de realizarlo. Me encontré compañeros que lo realizaban por religiosidad, entre compañeros que lo hacían por espiritualidad, gente que lo hacía por un reto físico, como un reto físico, gente que lo hacía por gastronomía. Es decir, formas de Ah, realizarlo sí, claro. hay tantas como personas. En mi caso lo hice porque lo sentí y desde la naturalidad de ya haber empezado a despertar la intuición, hice ese camino sin ningún tema religioso, sin ningún tema ni siquiera espiritual, pero lo hice por intuición. Bien, bien. Y ahora una pregunta trampa. ¿Qué es la intuición? Porque estamos hablando de la intuición y las personas pueden decir, así yo muchas veces intuyo cuando alguien me va a llamar, o intuición femenina, ¿no? ¿Qué es la intuición? ¿Cómo definiríamos la intuición tanto para poderlo llevar a alguna experiencia nuestra? O incluso para conocer alguna técnica como la que es realizar retiros con NUM o convivencias, vamos a decir convivencias con NUM, para entrar en ese silencio. ¿Qué es la intuición para NUM?
la percepción de un sentido sin tan siquiera llegar a entenderlo en ocasiones mentalmente. Hay una percepción de un sentido que te hace sentir con cada célula del cuerpo, con todo lo que te conforma, hay una claridad. La intuición es un momento de claridad que te hace saber, más allá de la intelectualidad, lo que en un momento determinado puede tener un sentido para ti, aunque ni siquiera sepas qué sentido tiene en ese momento, pero sabes, sin saber, que abrir ese camino te va a enriquecer en algún nivel. Luego llegan las sorpresas que te pueden llegar a superar, pero la claridad de que algo en tu vida tiene un sentido, más allá de que lo llegues a comprender o no en ese momento. Bien, bien, bien. ¿Y la intuición para qué nos sirve? ¿Qué es lo que, bueno, has explicado que es para percibir, potencia las sensaciones, escuchamos por las células, pero como habilidad del ser humano, la intuición, ¿para qué nos serviría? Maravilloso, cuando se desarrolla la intuición. En el libro Perspectivas hablo de tres perspectivas posibles: la analítica, la sensitiva y la intuitiva. La intuitiva está más, tiene una vibración más poderosa que la analítica y que la sensitiva incluso. Es decir, no hay que rechazar ninguna porque todas son compatibles. Hay momentos para la perspectiva analítica, hay momentos para la sensitiva y para la intuitiva, pero la intuitiva va un grado más allá, es otra vibración. La intuitiva abre caminos que la perspectiva analítica no llega a comprender jamás o no puede llegar a comprender. Y las sensaciones que son muy profundas, y obviamente invito a escucharlas, aunque no te definen, pero sí ponen de manifiesto lo que en ese momento está en tu interior. Es conveniente, muy conveniente escucharlas con amor incondicional, no juzgarse por ellas. Pero la intuición va más allá incluso. La intuición abre una forma de vivir y de actuar, incluso de ser, que va más allá de todo a comprensión analítica, incluso bueno, eso es lo que surge para no forzar las palabras. La Bien. intuición abarca lo que es incomprensible y viviendo desde ahí se te abren los caminos más insospechados, pero siempre expansivos. Y ese gran apego que tenemos el ser humano a todo lo material, porque sí, a ver, vivimos en un mundo que forma parte de componentes materiales creados por nuestra percepción y nuestro sistema cuántico, nuestra creación, nuestra mente, nuestros avatar. Pero el apego que se tiene a las cosas, a las personas, ese apego que luego, cuando faltan esas cosas, o se van esas personas, es tan doloroso. ¿Qué es el apego y cómo liberarnos de ese apego? En primer lugar, me surge decir que todo se puede vivir en equilibrio, es decir, vivir desapegado es entender, integrándolo, que tu bienestar no depende de nada externo y que además lo que crees que nunca, en verdad no lo pierdes, solo se transforma. Que una persona deje de estar en tu camino no significa que el amor desaparezca. La forma de manifestarlo se transforma. Y es entendible que pueda entenderse como dolorosa por un momento puntual, incluso por una fase puntual. Eso, entendiéndolo y poniéndolo en equilibrio, se abraza, se acepta que se siente dolor,
y se acaba transformando. Pero el apego, al final, es una visión distorsionada de lo que es real. Una creencia de necesitar algo de una forma determinada, cuando entonces eso significa que desde esa perspectiva estás conectando con una visión limitada y limitante. Pero que no pasa absolutamente nada, ni es negativo, solo que conlleva unas consecuencias que entendiéndolas, las observas, las abrazas y tienes la capacidad de transformarlas. Cuando compartes esas experiencias con las personas que te visitan en esos retiros individuales, en esas convivencias, ¿no? Una vez me transmitiste que, bueno, que hay una parte de silencio en esa experiencia. Hay una gran parte de silencio, hay una parte también en un recorrido por la naturaleza, ¿verdad? Porque no tienes un espacio en un sitio donde se puede disfrutar de esa energía de Madre Tierra. Cuando las personas van contigo y les transmites que van a estar en silencio, ¿cuál es la respuesta de esa invitación? Porque ¿cuánto cuesta dejar de hablar? Pero no dejar de hablar con la voz, ¿no? O sea, también con la mente. Tenemos que no parar, porque yo siempre digo, si olvidamos, lo que hacemos es parar luego una información que el día de mañana nos va a hacer olvidar cuando seamos mayores. Tenemos que canalizar, colocar, aceptar lo que vamos viviendo, pero cuando a alguien le dices, vamos a estar durante 3 horas en silencio, ¿cómo es la respuesta de las personas? La verdad es que las convivencias que han surgido de momento, obviamente se comparte silencio, a veces palabras, porque vienen con algunas inquietudes que quieren preguntar y se va indagando, profundizando. Pero bueno, hay tiempo para silencio, tiempo para pasear, tiempo incluso para, con toda naturalidad del mundo, jugar a juegos de mesa, si así surge. Es decir, al final es más allá de las palabras. Todo está envuelto por un silencio y una energía que está transmitiendo constantemente. En el canal Nun Fluir el Todo hay un vídeo del compañero Alfredo que bueno, estuvo hace 2 fines de semana y bueno, convivimos y he subido pues un compartir que él hizo sobre su sentir y ahí cuenta. Pero vamos, se da todo de forma natural. Se habla, se está en silencio, pero obviamente hay una energía que quien sea muy sensible puede percibir que está transformándole cosas o que le hace sentir determinadas cosas. Y con naturalidad, pues se habla de eso, se pasea, se contesta, se comparte silencio, se juega, se habla. Hay momentos en los que la persona que está aquí, el compañero o la compañera, pues siente que es momento para leer a solas. Pues se va con toda naturalidad a su espacio, a su habitación, al jardín, y coge un ejemplar del libro que quiera y lo lee. Está en silencio, a su aire, mientras estoy en otras cosas. O sea, siempre hay una naturalidad y un compartir que puede hacer momentos de estar juntos y momentos de estar en apariencia separados. Realmente es hacer lo que uno sienta, ¿no? Sí. Es decir, no obligar las acciones, tener un recorrido en esa experiencia desde la naturalidad, en el que tenemos que entender también que cada uno necesitamos nuestro espacio. Y de hecho, siento que es muy enriquecedor porque vivimos en un sistema que está comprimido, está comprimido. Y al liberarnos, si empezamos a trabajar todos, esa conciencia global va liberando, por lo tanto, vamos a poder todos hacer lo que sentimos desde el respeto, ¿no? Porque sería esa parte que nos une, el respeto, o por lo menos que nos une a ciertas personas, ¿no? Y otras, bueno, pues cada uno tiene su recorrido, su transformación.
No hay nadie más que nadie, ni menos que nadie, sino todos con diferentes experiencias y sensaciones, y todas a la par de bonitas. Nun, háblame de tu canal, de Nun Expansión. ¿Qué es lo que nos ofreces? Y bueno, porque quiero que transmitas dónde podemos verlo. Entiendo que en YouTube, ¿qué perfil lleva el programa? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, así dicho también, ya sabes, con la naturalidad y el humor que nos gusta, dentro de 2 semanas va a haber una invitada especial. ¿Quién será? Voy a hacer un TikTok. ¿Cómo se hace? Me cambio y ahora pongo otra cara, ¿no? Sí, no sé. Es alguien que es graciosa. Sí, es mi maja, es mi maja y tiene capacidades muy interesantes para mí, en las que se indagará en el compartir. Bueno, pues Muy interesante. está hecho como todo lo que hago, porque es lo que soy, desde donde transmito, con amor y con la invitación verdaderamente a colaborar. Se llama Nunc Expansión, y expansión es por algo, que es un momento de expansión y un momento en el que me nace compartir y ofrecer, compartir a, pues a compañeros, compañeras que bueno, percibo que es interesante que sean escuchados, preguntarles por su historia, cuando empezaron a percibir más allá de lo generalizado, lo que hacen y cómo colaboran. Les hago unas preguntas, pero y luego obviamente con la naturalidad ellos también me pueden preguntar y surge. Y luego también está la posibilidad de que me escriban quienes quieren ser entrevistados. Y si se percibe un sentido, pues se abre esa posibilidad también. Y es para compartir, para expandir y para colaborar entre todos. Siento y con mucha fuerza que de verdad es momento para compartir y colaborar. Me he encontrado compañeros, compañeras que, bueno, que no les sale ese compartir porque están en un determinado ámbito y tal, y es muy respetable, pero a mí me sale compartir con compañeros y compañeras indistintamente de que sean más conocidos o menos, más o menos conocidos. Bueno, si tienen algo interesante, algo que es interesante escuchar y además tienen terapias o congresos o una web interesante y colaboran de alguna forma, darles a conocer y darles voz en ese canal. Para mí es muy importante colaborar y desde esa naturalidad de que todos somos igual de importantes, tengas más o menos seguidores. Entonces, sí, claro. Soy para colaborar en expandir, en concienciarse y en unificar. Y con esa coherencia transmito y busco compartir con quienes así percibo sentido. Bien, bien. Te hacen una pregunta, están realizando una pregunta por aquí, te la voy a leer. Dicen, bueno, dice esta mujer, esta muchacha, no veo bien el nombre. Transmite, Nun, has dicho que ya no experimentas dolor en tu cuerpo físico, o solo fue en el momento en que sentiste la experiencia que estabas hablando. Bueno, diferenciando el dolor del sufrimiento, sufrimiento ya no se da en mí, no hay identificación con sufrimiento. Dolor, bueno, pues a lo mejor alguna vez puede haber dolor, no sé, alguna chaqueta de pan, no lo sé, pero mira que cuando te vea te tiro un plato en el pie. Pero bueno, en este caso a lo que me refiero es al sufrimiento. Sí, no hay percepción de sufrimiento, porque hay conexión con lo que hay conexión y el sufrimiento no tiene la capacidad de entrar en mí. Y todo lo que transcurre, pues obviamente es vivido con apertura. Si es dolor físico, pues pues una apertura. E incluso alguna vez alguna persona me compartía, pero entonces nunca, tú no tienes problemas. Y le decía, a ver, bueno, cuando hacía el taller de creencias limitantes, ya sabes que invitaba a cambiar la palabra problemas por circunstancias. Por circunstancias. Para esa carga que suele conllevar.
la creencia de que tienes problemas. Y decía, hombre, te puedo contar circunstancias y a lo mejor te las cuento y tú dices, ahí va, pues eso es un problema. Pero no hay percepción de problema, hay una percepción de que esa circunstancia está, es una realidad, es lo único que puede ser vivido porque es lo único que es en este momento, y ver qué puedo hacer para transformarla y desde la aceptación de que eso tiene un sentido, transformar la percepción de víctima de esa circunstancia, con lo cual no hay sufrimiento, pero obviamente vivo circunstancias que descritas algunos podrían clasificar como problemas. Claro. Has realizado congresos con nosotros. Has estado invitado en la radio, en congresos. Cuando iniciaste este camino de compartir, ¿cómo te sentiste, ¿no? Porque yo creo que en el momento en el que uno expone su verdad, sus sensaciones y lo que percibe, bueno, pues también hay esa parte que tenemos de qué pensarán, ¿no? ¿Estaré haciendo algo que pueda dañar? ¿O te liberaste directamente y era como, bueno, pues esta es la oportunidad, he ido transformando esta energía, es el momento de expandirme, ¿no? De expandirme. ¿Cómo fue tu experiencia con, bueno, con nuestro congreso y otras entrevistas que bueno, pues que te han hecho. ¿Cómo fue? Cuéntame, porque del antes a la hora ha habido una transformación, ¿eh? Hay una Hombre. liberación, ya sabemos cómo colocar la cámara. Ahora te faltan ciertos detalles que hemos estado hablando, que bueno, yo ya tengo. No, es Ah, broma, broma. Pero ahora yendo a esa descripción, ¿cómo te vistes cuando saliste al mundo de esta manera, ¿no? Con las redes sociales y demás, porque es otra manera de salir al mundo. vale. Bueno, o sea, la sensación es de naturalidad, de compartir desde el origen que comparto, entonces no hay preocupación de lo que pensarán o cómo me verán. Hay un aprendizaje de cómo va el Instagram y cosas de esas, pero vamos, preocupación por lo que digan y todo eso, ¿no? Porque lo transmito con todo el amor. Internamente no hay necesidad. O sea, lo que hago es directamente desde el origen que es, indivisible, amor incondicional. Porque internamente no hay necesidad de ni búsqueda de nada, sino que surge de forma natural porque es un momento de que siento de colaborar, de expandir, y tras más de 10 años, unos 12 o por ahí, de vida contemplativa, en los que no contestaba correos, pero no salía, ni daba charlas, ni presentaba el libro, ni iba a retiros, como voy ahora, que me invitan, pues ahora surge y lo hago con naturalidad y con amor. Y bueno, aprovecho ya que surge el tema, que colaborar a que estuviera activo y colabora muy profundamente BI, que bueno, la conocéis como Almudena. Nos reconocimos hace un tiempo, hace ya más de 4 años, que a raíz de ahí pues estoy activo, colaborando y ya en equilibrio en el sentido de estar con los pies en la tierra y colaborar desde ahí. Ahora transmito el mensaje de pies en la tierra, corazón en lo celestial, conciencia en lo divino, vivirlo todo. Antes había un equilibrio, pero era de otra forma, un equilibrio de otra forma. Había un estado de liberación y ahora sigue estando ese estado de liberación, pero viviéndolo con los pies en la tierra. Muy bien, ese es el equilibrio perfecto, ¿no? Porque si nos vamos mucho al mundo celestial, a ver, nos perdemos mucho aquí y mayormente, bueno, pues terminamos desestabilizados de alguna manera. ¿Y dónde estarás en breve? Me refiero, a ¿algún retiro que te hayan invitado por alguna zona calurosa de España? ¿Dónde? Y además, evidentemente, en ese retiro, es un retiro que organiza
una persona, entiendo que es algo relacionado con las terapias holísticas. Cuéntanos para también dar difusión a esa persona y si se puede ir a ese retiro o esa actividad para poder compartir también contigo, además de otros profesionales y otras terapias que encontraremos. Pues esta compañera que me ha invitado se llama Esther Rojo y en mi Instagram, que es nun-fluirel-todo, pues hace unos días puse uno de los carteles que ella me ha enviado, que aparece su teléfono y es ella la que lo organiza con lo que se va a encontrar cada uno de terapias, meditaciones y demás para informarse o reservar. Ya es con ella, porque es ella la que lo organiza. En mi caso, acudo como invitado, porque ella percibe sentido, como otras personas, que esté presente, contestando preguntas, potenciando lo que es el retiro, porque por la conexión que es inherente en mí y lo que se da en mí a través de mí, pues potencio el lugar y potencio la integración de los compañeros que acudan. Entonces, lo que se va a dar. Eso hay que preguntárselo a la compañera Esther. Y en mi caso aportaré presencia, energía, silencio y palabras, contestando preguntas, incluso alguna meditación, incluso desde la naturalidad del momento, como es un par de días, pues intuyo, hablando de la intuición, que se dará esos momentos en compartir con algún, con seguramente con todos o con muchos compañeros asistentes, pues encuentros o momentos de forma individual, Muy aparte de los bien, colectivos. muy bien. Pues a ver si te pasas un día por Sevilla también. Bueno. Bueno, por ahora en Sevilla. Sí, porque tú te mueves bastante, sí. Por ahora es lo que tiene conocer mundo. Bueno, mundo. De momento nos hemos movido por España. Ya haremos una expansión como Nun indica, Nun en expansión. Es muy enriquecedor vivir en diferentes sitios. Eso es lo que tiene no casarte con un banco, ¿no? Es decir, vivir como con esa filosofía de alquiler que en otros países se da y compartimos. Y nada, ¿no? Vamos a ir despidiendo este coloquio, esta interactuación y decirte que bueno, pues que gracias por invertir un tiempo, tu espacio en compartir tu experiencia. Es muy, muy grato porque cuando compartimos una experiencia nos vemos identificados. Cada uno tiene bueno, pues su parte personal, pero realmente todos tenemos una misma identificación, que es vivir emociones, conocernos a nosotros mismos, decir que nada, todo es súper sencillo, simplemente pensemos en la paz. Decir eso no sería adecuado, ¿no? Porque hay gente que, bueno, pues vive en situaciones, circunstancias que de repente llaman a mucha vibración que frustra, en cierto modo puede generar una frustración, pero sí invitar, sobre todo desde aquí, a que, bueno, pues adquieran lectura con conocimiento, lectura que aporta. En tu caso, Nun, tienes varios libros. Y a partir de esa lectura, tener esa propia opinión, ¿no? Una opinión personal y que puedan compartir contigo, como hemos dicho en los anteriores programas y bueno, y en los que nos quedan, porque tenemos esa saga en el nuevo canal de televisión que ya inauguraremos en breve, pero que curiosamente estoy por cambiarle el nombre y llamarlo. Es que me río por lo que ha pasado esta mañana con el correo. Me voy a llamar La Máquina del Tiempo por darte Vale. fechas en estados temporales diferentes. Pero bueno, tenemos muchos días más, el tiempo lo controlamos nosotros. Y nada, te agradezco, Nun, que estés aquí. Y espero volver a verte pronto, tanto por aquí como por la radio, por la televisión, por congresos, pero presencial, por favor. Sí, será una alegría vernos presencialmente y darnos ese abrazo que ya no lo damos constantemente desde la aparente distancia. Dárnoslo presencialmente estará muy bien. Y también, pues, gracias por lo que haces y bueno, por esta invitación y una alegría compartir contigo y con todos Y los con que estáis ahí. todos.
y con todos. Sí, agradecer que estén las personas uniéndose, agradecer las muestras de cariño que te han ido escribiendo durante la transmisión del directo. Y bueno, invitar a que la gente en otro momento pues se anime también a realizar preguntas, a compartir desde ese respeto, ¿no? Que respeto no solamente a la persona que está interactuando, sino respeto a todo el grupo porque todos tenemos opinión y en el momento que hay respeto es cuando hay esa colaboración que el ser humano ha decretado hacer, un sistema colaborativo para tener, bueno, pues una vida más placentera y con esa plenitud. Pues Nun, te mando muchos besos y bueno, espero verte con un aro en Instagram dentro de poco para darte más luz, porque te vemos por aquí más oscuro y con lo guapetón que eres, pues fíjate, ahora ya con la nueva tecnología que tenemos, que te pone de todos los colores, los aritos estos que todos estamos comprando, pues bueno, en breve ya te vemos iluminado, bueno, iluminado de una manera Más física, ¿no? física, física, me refiero. Sí, sigo aprendiendo con la tecnología y me adaptaré para transmitir, que lo importante es lo que se transmite, pero que si hay cosas que pueden colaborar, pues se utilizarán también. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis agradeciendo, gracias a vosotros. Nun, si das una dirección de correo electrónico por si quieren compartir también contigo y luego doy yo el de mente psíquica por si acaso quieren bueno, compartir algún tema que pudiéramos hablar en otro directo, pues lo agradecemos todo, toda experiencia que tengáis y además incluso tenemos un apartado, creo, ¿no? Que es la tercera vez que estoy aquí. Creo que hay un apartado donde podríamos unir a más gente, ¿no? Creo, porque si tú te has unido, también, ¿no? Hay aquí muchos símbolos, ya indagaré también en un momento dado que pueda entrar gente que le apetezca también compartir experiencias que hayan tenido contigo, personas que han leído tu libro, por ejemplo, personas que bueno, pues que hayan vivido o presenciado más bien cuando has realizado esos espacios vía Skype, Zoom, esas convivencias que también has hecho a través de una pantalla, ¿no? Para comunicar. Y también sería interesante, ¿no? Todo es realizar propuestas y poder colaborar y sobre todo desde esa parte, como siempre. Bueno, pues nos dices esa parte de tu correo electrónico. Pues es NUNC, 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 fluir el todo, @gmail.com. Muy Ahí siempre contesto a los correos bien. de quienes escriben para preguntar o quienes han leído el libro y quieren compartir sus experiencias. Aprovecho también para saludar a un par de personas que he visto que se han incorporado y que conozco pues, de los encuentros de Zoom que hago, que es el último domingo del mes ahora. Como Antonia y como Manuel. Les saludé antes. Y como voy viendo, hay gente que se va incorporando, pues he visto esas personas que ya me conocen y tal, les saludo. Y para cualquier información sobre las convivencias, pues a través de la web, nunfluireltodo.com o del propio correo, me podéis preguntar, escribir, informaros y las convivencias están siempre abiertas. Así que. Todo es organizarlo, verlo y para eso estoy. Así que, Muy ¿y tu correo, Mercedes? bien. Info arroba mentepsíquica.es. Y en breve tendremos, bueno, pues además muchas sorpresas, ¿no? Porque ampliamos lo que es la web. Vamos a presentar muchos proyectos y con ganas de que tú participes en esa ampliación de esa manera presencial, por favor, sobre todo ya que estamos en el mismo país, vamos a hacerlo así. Y que unamos tu conocimiento desde la experiencia, voy a decir cuántica, desde esa experiencia, con las habilidades extrasensoriales. Desde mi punto de vista, el potenciar las habilidades del ser humano desde esa parte en estado puro, vuelvo a repetir, sin sistemas de creencia, para que cada persona trabaje con. Bueno, pues con la técnica luego a nivel personal, ¿no? Que quiera, su religión.
pero no obstante, en Mente Psíquica recordar que realizamos entrenamientos en estado puro, es decir, lo que hacemos es ese despertar a través de ese movimiento, de esa conexión con las ondas cerebrales y, bueno, y con todo, todo lo demás que os iremos comentando. Bueno, Nun, ya sí que nos vamos, ¿vale? Ya pagamos este donus, ya pagamos lo que es el directo, vamos a ver luego para pagar y nos vemos pronto en el canal de televisión. Sí, donde seguimos compartiendo, tanto en Nun Fluir el Todo, aquí con la entrevista que me realizaste, como todos los programas que vas a salir, ¿vale? Pues muchas gracias y un gracias, abrazo a todos. muchos besos a todos, hasta luego.